experienced it in my hometown Jerusalem 2,000 years ago. We thank the Triune God that we are moving from conflict to communion. Ha permitido profundizar la comprensión recíproca
generar mutua confianza, confirmar el deseo de caminar hacia la comunión plena. Uno de los frutos que ha generado el diálogo es la colaboración entre distintas organizaciones de la Federación Luterana Mundial y de la Iglesia Católica. Gracias a este nuevo clima de entendimiento, hoy Cáritas Internacional y Lutheran World Federation of Service firmarán una declaración común de acuerdo con el fin de desarrollar y consolidar una cultura de colaboración para la promoción de la dignidad humana y de la justicia social. Saludo cordialmente a los miembros de ambas organizaciones que en un mundo fragmentado por guerras y conflictos han sido y son un ejemplo luminoso de entrega y servicio al prójimo. Los exhorto a seguir adelante por el camino de la cooperación. He escuchado con atención los testimonios de cómo en medio de tantos desafíos entregan la vida día a día para construir un mundo que responda cada vez más a los designios de Dios, nuestro Padre. Franita se ha referido a la creación. Es cierto, toda la creación es una manifestación del inmenso amor de Dios para con nosotros. Por eso también por medio de los dones de la naturaleza, nosotros podemos contemplar a Dios. Comparto tu consternación por los abusos que dañan nuestro planeta, nuestra casa común, y que generan graves consecuencias también sobre el clima. Como bien lo has recordado, los mayores impactos recaen a menudo sobre las personas más vulnerables y con menos recursos. Son forzadas a emigrar para salvarse de los efectos de los cambios climáticos. Como decimos en nuestra tierra, en mi tierra. Al final, la gran fiesta la terminan pagando los pobres. Todos somos responsables de la preservación de la iglesia y de modo particular nosotros, los cristianos. Nuestro estilo de vida, nuestros comportamientos deben ser coherentes con nuestra fe. Estamos llamados a cultivar una armonía con nosotros mismos y con los demás, pero también con Dios y con la obra de sus manos. Franita, te animo a seguir adelante en tu compromiso en favor de la casa, para que con la colaboración de todos se pueda llegar finalmente a la paz tan deseada y necesaria para una digna convivencia humana. Corazón cristiano, si lo mira Jesús, no conoce límite. Que sea una oración que vaya más allá y que abrace también a todos los países en los que sigue habiendo graves situaciones. Marguerite, ha llamado nuestra atención sobre el trabajo en favor de los niños, víctimas de tantas atrocidades
y el compromiso con la paz. Es algo admirable y a su vez un llamado a tomar en serio innumerables situaciones de vulnerabilidad que sufren tantas personas indefensas, aquellas que no tienen voz. Lo que tú consideras como una misión ha sido una semilla. Una semilla que ha generado abundantes frutos. Y hoy, gracias a esta semilla, miles de niños pueden estudiar, crecer y recuperar la salud. Gracias. Te doy las gracias por el hecho de que ahora, incluso en el exilio, sigues comunicando mensajes de paz. Has dicho que todos los que te conocen piensan que lo que haces es una locura. Por supuesto, es la locura del amor a Dios y al prójimo. Ojalá que se pudiera propagar esta locura, iluminada por la fe y la confianza en la providencia. Sigue adelante. Y que esa voz de esperanza que escuchaste al inicio de tu aventura y de tu apuesta, continúe animando tu corazón y el corazón de muchos pobres. Y el reconocimiento de su divinidad. Para nosotros cristianos es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su parte, de los marginales de nuestro mundo, y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios, que no descarta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Escucharemos el testimonio del obispo Antoine, que vive en Alepo, ciudad extenuada por la guerra, donde se desprecia y se pisotean incluso los derechos más fundamentales. Las noticias nos refieren cotidianamente al inefable sufrimiento causado por el conflicto sirio, por el conflicto de la mano, sí, que dura ya más de 5 años. En medio de tanta devastación, es verdaderamente heroico que permanezcan allí hombres y mujeres para prestar asistencia material y espiritual a quien tiene necesidad. Es admirable también que tú, querido hermano Antón, sigas trabajando en medio de tantos peligros para contarnos la dramática situación de los sirios. Cada uno de ellos está en nuestros corazones y en nuestra oración. Imploremos la gracia de la conversión de los corazones, de quienes tienen la responsabilidad de los destinos del mundo, de esa región y de todos los que intervienen en ella. Queridos hermanos y hermanas, no nos dejemos abatir por las adversidades. Que estas historias y estos testigos nos motiven y nos den nuevo impulso para trabajar cada vez más unidos. Cuando volvamos a nuestras casas,
llevemos el compromiso de realizar cada día un gesto de paz, un gesto de reconciliación, para ser testigos valientes y fieles de la esperanza cristiana. Y como sabemos, la esperanza no defrauda. Gracias. Our beloved Syria to be destroyed and fragmented. I hope that the construction of peace and listening to the poorest may become the daily bread of humanity and divine inspiration for all religions and beliefs. Your ecumenical gesture, leading Caritas Internationalis and LWF World Service to serve the poorest in one fervor gives us the necessary grants and courage to get through this grave Syrian crisis. Indeed, in Syria, from now on, our humanitarian service motto is Become Christians Together. For us, this implies a process of conversion to Christ and rejection of any reflex of exclusion or and confinement of our Eastern churches. With you, we want to break down all the ideological barriers and move together towards everyone, especially those who have been most tried by the war. In fact, religion should not be an impediment to encounter, but rather in mutual respect and attention to the poorest, whether Christian or Muslim, it should encourage us to defend the human values of dignity, solidarity, and seeking the common good. Indeed, one of the latest mottos of Syrian Christians working at Caritas to serve everyone is Become Citizens Together. Dear brothers and sisters in faith, thank you for giving us an example of defense of human dignity through a lifestyle that reveals God's tenderness for every man and woman created in His image. Thank you for asking humanity to seek God's goodness and beauty in the often disfigured faces of the innocent and the poor. And finally, I tell you, Assalamu alaikum, Pax Vobis, peace be with you, free vere mid ear. Thank you. Optimism, in its essence, is not the view of the current situation, but a life force. A force of hope when others resign, force to hold your head high when everything seems to fail, a force to endure setbacks, a force that never leaves the future to the
but claims it for itself. Friends, the number of armed conflicts in the world have increased over the latest decade. And in the face of the cruelties of war, we now more than ever need a force of hope, creating a global momentum for peace. A force that compels warring parties from the trenches to the negotiating table. A force that shines a light also on conflicts that are outside the world's spotlight.